la luz para pensar en ti. Tarifas eléctricas. Los aumentos van del 60 al 148%. Lo que vamos a tener que pagar, lamentablemente, a partir de este próximo mes que está comenzando. ¿Qué hizo finalmente el gobierno? Va a desdoblar el aumento de esta tarifa de la luz. Ya aumentaron las tarifas en un 500% en la mayoría de los hogares. Y ahora con este nuevo tarifazo, lo que va a pasar es que las pequeñas y medianas industrias, que son el 80% de las generadoras de empleo en la Argentina, muchas van a cerrar sus persianas. No, arremanguémonos y miremos un poco los números. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció los aumentos que se aplicarán al servicio de energía eléctrica para los usuarios de Edenor y Edesur, es decir, quienes están en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los ajustes tarifarios se aplicarán en febrero y marzo. Los aumentos serán: para los hogares que consumen hasta 150 kilowatts, la suba acumulada será del 60%. A modo de ejemplo, una tarifa mensual que hoy está a 131 pesos saltaría a 211. En este segmento se ubica el 30% de los hogares. Para los que consumen entre 150 y 300 kilowatts, el aumento será de un 77%. En este caso, la factura mensual pasaría de 237 a 420 y son el 40% de los consumidores. En el caso de los hogares que consumen entre 300 y 600 kilowatts, el ajuste total será del 90%. Para estos usuarios, la factura mensual pasaría de 618 pesos a ni más ni menos que 1.175. En esta categoría están el 25% de los hogares. Los usuarios que consuman más de 600 kilowatts registrarán un aumento del 148%. En este caso, la factura mensual, que hoy está en 1.418 pesos, pasaría a la módica suma de 3.524. Son el 5% de los hogares. A su vez, la tarifa social saltó un 35%, de 68 a 92 pesos por mes. En las áreas de Edenor y Edesur, este aumento impactará sobre 1.600.000 hogares. Según los funcionarios del ministerio, la suba mensual en las boletas no supera los 183 pesos para el 83% de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Para los usuarios comerciales, se calcula que el incremento en las tarifas será entre el 60 y el 80%. Como si esto fuera poco, el ministro afirmó que habrá otro aumento del 19% en noviembre, después de las elecciones legislativas de octubre, y otro en febrero del 2018 del 17%. A partir de ese momento, los ajustes irían a la par de la inflación. En 60 días tenés un aumento del 100%, sí. Triunfó entonces la posición de Edenor y de Edesur, que decían: nosotros queremos como mínimo un 80%.